Buenos días, amigos, sean bienvenidos a este video. Como pueden ver en el título, hoy les bloguearé diarios de una foránea. Y es que es básicamente toda la realidad detrás de ser foránea y todo eso. Es domingo, me estoy levantando, es día de reset, pero también es día de ser productivo. Algo que me pasa con mi carrera es que mis fines de semana tienen que ser un poco sacrificados porque tengo full tarea. Pero bueno, tengo que lavar mi ropa, tengo que ir a hacer súper, tengo que hacer una maqueta, tengo bastantes cosas por hacer, entonces les quiero bloguear el día de hoy. Ya me desperté, depende, varía mucho cuando me despierto, trato de no despertarme tan tarde. Y pues bueno, ahorita tengo mi cuarto hecho un poco desastre. Tenemos la cama, mi escritorio que dejé haciendo algunas cositas. Así que vamos a acomodarlo, luego vamos a desayunar y de ahí creo que lo primero que haré es ir al súper, tengo que hacer mi despensa. Así que pues bueno, acompáñenme. Ya como de mi cuarto, solo el rato voy a barrerlo, pero ya está todo acomodado para que empecemos bien el día, hagamos tareas, me lave la cara. Ahora me voy a preparar de desayunar porque ahorita vamos al súper a hacer despensa. Aún no sé qué voy a desayunar, no sé qué me voy a preparar, así que bueno, acompáñenme. ¡Tarán! Esta es mi cocina. Creo que no sé si ya se las había enseñado. Está espaciosa, linda. Aún tiene cositas. Realmente no sé qué prepararme. Primero tengo que ver qué tengo y ahorita me lo prepararé. Pues bueno, amigos, me preparé un sándwich y mi café. A mí me gusta preparar así el café frío. Está muy bueno, la verdad. De mi sándwich, la verdad es la cosa más básica. Literalmente solo tiene queso y pan. En serio, no recomendado, no 100% saludable, pero era lo más práctico y lo rápido que tenía. Y ya me lo voy a comer. Y literalmente, cosas de vivir sola es de que tienes que ver qué te vas a comer, comes sola, literal. O sea, estoy sola en mi casa. Lavas tus platos, tienes que checar tus cosas. Ahorita tengo que ir al súper, pero también tengo maqueta. Entonces, tipo, tienes que estar consciente de que hay muchas cosas que tienes que hacer aparte de tu vida escolar. Entonces, pues también es estar conscientes. Ahorita no me voy a cambiar rápido, voy al súper,
regreso y empiezo con mi maqueta. Yo creo que hoy será de que completamente estar sola en mi casa porque tengo que hacer bastantes pendientes. Esperemos que esté bueno. Provecho. Bueno, amigos, ya ando lista, voy al súper. Tengo mi mega tote bag. Ahorita les enseño el outfit. Es súper básico, literal, solo voy a ir al súper. ¡Tarán! Para hacer el súper. Así que bueno, acompáñenme. Ya lavé todo. Y regresando, hacemos tarea. Vuelto y pues acá tengo todo lo que compré. Les haré un mini haul. Ok, no, mis plátanos. Compré huevos, blueberries, estas mini lechugas. Voy a probar estos yogurts, no sé qué onda. Eran 2 por 60, me compré estos, son de sabores tostaditas, este pan que es para los sándwiches, avena, un pañito, vasos desechables, una sandía, qué rico, se me antojó un montón, pepino, limones, claras de huevo, elote y plátanos. Pero vean lo que les pasó, todos se rompieron, se quebraron, o sea, de que no sé, entonces me los tendré que acabar rápido porque... Listo, definitivamente quedó mejor el refri. Check. Pues bueno, amigos, yo voy a empezar a hacer mi maqueta. Esto fue lo que quedó del anterior, así, en mi TikTok les estuve enseñando un poco, pero pues ahora voy a generar otras ideas, a ver qué tal. Así que voy a empezar a escribir, ver algunas cosas y deséenme suerte. I think I would be a pumpkin because it's my favorite. Just talk but not like trust really in that person.
Pues bueno, amigos, como vieron, estuve trabajando en mi maqueta y después tuve una clase de inglés que pues estoy tratando de implementar, de mejorar como parte de mis metas este 2024, mejorar la manera en cómo hablo. Ya luego les platicaré más al respecto. Ahora ya me cambié a ropa de ejercicio porque voy a ir a imprimir una cosa de unos planos. Ahorita les voy a enseñar abajo lo que ya llevo de la maqueta y probablemente me ponga a hacer ejercicio. Espero y me dé tiempo porque ya salgo tarde. Entonces bueno, voy a ir al Office Depot que está cerca de mi casa y ahorita les enseño cómo va todo. Vean, de que aquí he estado trabajando, ya tengo ese volumen, pero necesito toda la parte restante de la topografía. Y pues esto es mi entrega mañana, así que tengo que seguir trabajando en esto y por eso tengo que imprimir los planos. Amigos, vean, acabé la maqueta, por fin. ¡Tarán! Nada más tengo que hacer planos y escribir cosas en mi bitácora. Ay, qué bueno que por fin ya haya terminado, es noche. Nada más voy a recoger todo. Aquí están mis planos y mi bitácora, pero eso ya lo haré en mi cuarto. Así que bueno, pasa a limpiar. Voy a preparar mi desayuno para mañana, porque voy a la escuela y ya.